todos que os habéis sumado a este evento. También queremos dar las gracias a los centros educativos que estáis participando en este día. Solo tengo que decir que daros las gracias a todas las personas implicadas, que a pesar del frío, las gotas que han caído esta mañana, cómo habéis respondido al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Agradecer a todos los colegios, todos los institutos implicados en esto, a PADE, a los trabajadores de atención temprana, a la unidad de Alzheimer, que también han estado aquí presentes por el Día Internacional apoyando por esta causa, y agradeceros. La verdad que te da gusto pasar por la vía con esa alegría y para visibilizar este día tan importante, enmarcado también en las fiestas patronales de Mazarrón. Buenos días a todos, como bien dice Miguel Ángel, dar las gracias a todas las asociaciones que hacen posible este marcha y este día, a la Concejalía de Política Social y a los trabajadores que hacen posible que este acto sea de esta manera. Que disfrutéis del día, todavía queda bastante día por disfrutar. Así que seguid con esta alegría, con esta ganas de disfrutar este día que es para vosotros. Más gracias. Fundamentalmente a los trabajadores del Centro de Discapacidad, a las asociaciones, a los que estáis alrededor, pues, de este colectivo, que en realidad pues animáis y hacéis que cada día a ellos pues sea más fácil, sea más grato, sea más alegre y se lleve mejor, ¿no? A todos los docentes también que están aquí cuidando de sus alumnos que han salido de los diferentes colegios, pues a participar en esta marcha por la discapacidad, por el Día Internacional de la Discapacidad. Y de la marcha, pues muy bien todo, ¿no? Una alegría, lo mejor, la música, la banda, bueno, y el bocadillo y el zumo, ¿eh? Que eso ha sido un acierto, el bocadillo de un punto más ha estado muy bueno. La UNE eligió el día 3 de diciembre para recordar a todas las personas con discapacidad diversidad funcional de este planeta. Este año se conmemora el 30 aniversario de esta elección, 30 años de lucha incansable por los derechos de todas ellas. A lo largo de estos años de trabajo incansable, la sociedad ha ido reconociendo derechos a las personas con discapacidad o diversidad funcional. Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer, mucho trabajo por liderar y muchos proyectos por conseguir, muchas personas a las que apoyar. Las personas con discapacidad somos un referente de lucha contra la adversidad. A pesar de nuestras limitaciones, hemos sabido construir a la sociedad demostrando que con esfuerzo y trabajo todo se puede conseguir. Hemos probado que somos capaces, con los apoyos necesarios, de lograr metas que hace unos años eran impensables. Tenemos la obligación de seguir marcando el camino, de seguir recorriendo la senda para conseguir una humanidad con menos prejuicios, más plena, integradora y diversa, porque la diversidad enriquece, la diversidad incluye y aporta diferentes formas de ser, de hacer y de pensar, porque una sociedad que incluya a todos sus miembros aprovechando las diferentes capacidades de cada uno, se convierte en una sociedad más fuerte y más rica, sobre todo más humana. Siguiendo el lema que nos acompaña la marcha este año, alcemos la voz todos juntos. Las diferencias nos enriquecen. Y ante los sueños, y estoy encargado de guardar